Hola a todos, os vamos a explicar cómo realizar las gráficas relativas a la inmigración. En primer lugar, deciros que es la estadística que corresponde al 1 de enero del 2016, es decir, que está un poquito anticuada, lo hemos sacado del INE, del Instituto Nacional de Estadística. Y bueno, pues vosotros podréis acceder a estos datos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es la gráfica relativa a el porcentaje de inmigrantes extranjeros por comunidades autónomas. Entonces vamos a esta tabla y señalamos desde Andalucía hasta Melilla. Una vez señalado, le damos a insertar y gráfico. Pero el estilo del gráfico va a ser 3D. Vale. Luego, en datos, tenemos que quitar este segundo dato porque no nos interesa, son los datos totales. Entonces le damos a quitar. Y ahora ya empieza a aparecer lo que nosotros queremos, que sería el porcentaje de inmigrantes por cada comunidad autónoma. Si os fijáis bien, le das aquí y aparece que en Aragón es un 2,88. O en la comunidad valenciana es un 14,5% de la población total. ¿Alguna cosa más que podemos hacer? Porque esto es muy sencillo. Bueno, pues lo podemos poner, le podemos poner un título. ¿Vale? Por ejemplo, le podemos poner porcentaje de inmigrantes, comunidades autónomas de España, y lo podemos alinear centrado, ¿vale? Ya tenemos el primer gráfico. Bueno, también podemos hacer otra cosa, y es editar. Cuando queramos volver a editar, le damos aquí. Y en personalizar le podemos poner líneas de cuadrícula, ya las tiene. A ver, leyenda. La leyenda se la vamos a quitar. Ninguna leyenda, porque no nos hace falta, es evidente. Y luego podemos decir que etiquetas de datos. En serie podemos darle las etiquetas de datos para que se vean, ¿vale? Bueno, ya tenemos el primer gráfico, lo cogemos y lo colocamos aquí. Vale, vosotros habéis guardado este documento que yo os dejaré. ¿Vale? Que os dejaremos, lo habéis guardado. Entonces, como el nombre de vuestro grupo, por ejemplo, grupo 1, ¿vale? Por lo tanto, ya tenemos el porcentaje de inmigrantes de España por comunidades autónomas. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero relativo a todas las provincias. Entonces, nos vamos aquí abajo, justo debajo, y señalamos absolutamente todo, desde Almería hasta Melilla. Y vamos a hacer exactamente lo mismo, insertar gráfico. En este caso vuelve a ser un gráfico de columnas, pero lo vamos a personalizar y le vamos a poner también 3D. ¿Vale? Acordaros que en los datos tenemos que limitar el de la serie segunda y tal, para que se nos quede mejor. ¿Vale? Esto es muy fácil. Y luego la leyenda se la vamos a quitar. ¿Vale? Vamos a eliminar la leyenda. En vez de automática se la vamos a quitar. Vale, en datos ya lo tenemos, y en personalizar, vale, pues títulos, es que realmente el título del gráfico sería porcentaje, igual que antes, de inmigrantes por provincias. Vale, y vamos a hacer lo mismo que antes, el título, el tamaño me parece bien, pero lo vamos a centrar también para que quede bien, ¿vale? Y este lo podemos hacer un poco más grande porque si no... Fijaros que hay comunidades autónomas como la de Madrid, que es uniprovincial, y por lo tanto la hemos incluido. ¿Vale? Con esto ya tendríamos los dos gráficos, tanto el provincial, vamos a entrar en esto, ¿vale? Como el por comunidades autónomas. Evidentemente va a coincidir bastante. Y después de tener estos dos gráficos que nos dejan ver claramente dónde hay más población inmigrante extranjera, nos vamos al otro, y es razones para inmigrar. Entonces, las razones por las que han venido inmigrantes las tenéis aquí debajo. Solamente tenéis que coger lo último, ¿vale? Yo os lo he simplificado mucho para que os quede bien. Entonces, en el año 2007, ¿cuáles eran las principales razones para inmigrar? Pues nos vamos a esto último y lo capturamos todo igual que antes. Y una vez que esté capturado todo, miradlo, la parte última, le damos a insertar gráfico. En este caso, el gráfico que vamos a hacer no va a ser por columnas, sino que va a ser un rosco, que llamo yo, es decir, un gráfico circular,
¿vale? Y lo vamos a personalizar poniéndolo también 3D para que quede más chulo. Lo vamos a hacer más grande. Y fijaros que aquí tenemos las principales razones por las que se inmigran, ¿vale? Por las que inmigran, ¿vale? Entonces vamos a poner, vale, esto está correcto. Vale, el título del gráfico va a ser razones por las que emigrar. Aunque viene de aquí, pero vale. Y lo vamos a colocar también centrado. Vale. Y poco más. Y se le puede poner el color del texto para que se vea mejor así. Vale, si quiero que esté más cerrado o más abierto. Y de etiquetas, vamos a ponerle las etiquetas, no. Vamos a ponerle el porcentaje para que se vea claramente los porcentajes dentro del anillo. Y bueno, luego lo que tenéis que hacer evidentemente es comentarlo. Espero que os sea de utilidad y si tenéis cualquier duda solo tenéis que preguntarlo.